postre de diario. Para mí.
Ponerse de manera que me dicen que hable ya, porque si no se enfría, ¿no? Manolo, ¿ahora? Bien, tú me das el visto bueno. Bueno, yo digo que, y yo creo, que hoy es un día que vale la pena hablar, sinceramente. A mí que habitualmente me apetece poco, pero hoy tengo ganas de hablar. Y bueno, en primer lugar digo que yo hablo por el nombre de todos. Porque esto es un acto organizado por todos. Yo quiero que sepan que esto es un acto organizado por todos. Y para los compañeros que se prejubilan. Y como quiera que es una palabra que de cierta manera me horroriza, pues a partir de ahora yo no quiero más que prejubilar. La envidia te corroboriza. También creo que todos sentimos y pensamos que esto no es un homenaje de despedida a los compañeros, porque de manera alguna se despiden. Yo creo que lo vamos a ver con la misma habitualidad que antes. Y en todo caso sí creo que es un acto de reconocimiento al trabajo, un acto de reconocimiento personal, porque este acontecimiento lo estamos haciendo a título personal y es un reconocimiento personal al trabajo que han realizado y por supuesto de agradecimiento a la amistad y al compañerismo de que hemos disfrutado con ellos durante todo este tiempo. Para mí incluso, y para todos seguro, no hablo a título personal, el momento es doblemente bueno porque ha permitido que nos reunamos todos. Incluso ha renovado la voluntad de hacerlo para otras ocasiones. Y yo hoy estábamos recordando en la mesa, y seguramente ustedes también, que desde hace 4 años y medio, un día largo, no habíamos tenido un acontecimiento como este, sinceramente. Yo no recuerdo haber tenido en 4 años y medio, por lo menos, casi 5, un acto como este. Oye, el propósito que nos hacemos y debemos procurar todos que esto continúe y que busquemos motivos de encuentro en lo sucesivo, si no esto se convierte en un acto esporádico y puramente formal. Bien, yo creo que el mejor homenaje no son las palabras que yo pueda decir o cada uno pueda decir, sino el consenso generalizado que tenemos de haber reunido aquí a tantos compañeros, y yo creo que esa es la mejor imagen de homenaje, ¿no? Bueno, pues no quiero extenderme en mayores palabras y digo que además de los presentes, yo tengo aquí en el bolsillo unos mensajes de agresión al homenaje que nos han mandado en Fuerteventura y Lanzarote. Yo los quiero leer. Y luego a continuación pues haremos la entrega de nuestro reconocimiento a los compañeros. ¿No? Por parte de Lanzarote se suman todos los compañeros y lamenta no poder asistir al acto, yo lo leo literalmente. Y dice que estaréis celebrando en este momento como homenaje de despedida a todos aquellos que os prejubiláis por esta fecha. No obstante, por medio de una vía tan fría como es el PAS, queremos compartir ese cálido sentimiento de amistad y gratitud hacia todos aquellos compañeros
que han compartido tantos años con nosotros y de quienes hemos aprendido tanto. Bueno, luego sigue por extensión y hace unos comentarios de compañerismo que yo le entregaré a los que hacen alusión. Y por parte de Fuerteventura, que está muy alejado también, también se suman al acto y nos dicen: queridos compañeros, ante la imposibilidad de estar presente en este acto tan entrañable, pues deseamos una larga vida llena de ilusiones. Y me animan todos, es decir, que todos los compañeros ahí están presentes de lograr. Bueno, yo por último, porque seguro que me van a preceder en palabras también otros compañeros, por último quiero decir que nuestro deseo a los que se prejubilan es que todos los días tengan momentos de felicidad, es decir, que llenen su vida con momentos agradables, ¿no? Digo que quien quiera intervenir también, porque mi intervención o mi intervención no es limitativa, sino que como tenemos tiempo, esta tarde no vamos a trabajar seguro, tenemos tiempo para que vamos a la propuesta. Bueno, un momento, quería deciros algunas cosas. Bueno, en primer lugar quería felicitaros, bueno, quería felicitarnos, porque la verdad es que vuestra presencia aquí, vuestra presencia tan numerosa, la verdad que me hace recordar esa época de hace 4 años y medio, 5 años que acaba de mencionar Pepe, ¿no? Y una vez más creo que Canarias marca la pauta, marca un camino distinto del que al menos yo no estoy acostumbrado a vivir, salvo en vuestra compañía. Por tanto, felicidades, una vez más, felicidades. Y voy a invitaros a hacer un viaje. Voy a haceros una invitación. Me gustaría que hicieseis un viaje en el tiempo. Que lo haces en el tiempo hacia atrás. Algunos no solo lo piensan, algunos incluso lo hacen. Y a veces hasta casi lo consiguen. Quiero decir con esto que viajando en el tiempo hacia atrás, probablemente seamos capaces de situarnos en alguno de aquellos momentos que a todos y a cada uno de nosotros nos tocó entrar por primera vez a trabajar en el banco. A todos, algunas personas de las que hoy están aquí recordarán a seres que ya no están con nosotros, pero que fueron compañeros nuestros hace algunos años. Y me estoy refiriendo naturalmente al colectivo de viudas que hoy nos acompaña. Sus maridos fueron compañeros nuestros y entregaron lo mejor de su vida también por esta empresa, y creo que merece la pena, una vez más, acordarse de ellos. Pero si retrocedemos en el tiempo, como digo, y llegamos a ese momento en el que entramos en el banco, seguramente todos recordáis con ilusión aquella circunstancia. Y os invito en ese viaje imaginario a que recuperéis un poco de aquella ilusión, aunque solo sea por un momento, creo que merece la pena. Aquella ilusión con la que todos y cada uno de nosotros empezamos, algunos por primera vez, desde luego fue mi caso, a trabajar, a ser independiente, a desenvolverse por sí mismo, a no tener que depender de los padres, cosa desgraciadamente hoy no tan habitual, como todos sabemos, ¿no? En ese viaje al pasado, en ese viaje imaginario, seguramente si por un momento cerráis los ojos, os acordaréis que aquello era ilusionante, era emocionante, era en definitiva, había unas expectativas para todos nosotros que, bueno, para algunos de ellos, hoy jubilados, afortunadamente y felizmente jubilados hace unos años, y para otros, a los que hoy homenajeamos, pues ha llegado también su hora, afortunadamente, en un estado, espero, pleno de salud. Bueno, y esto me permite recordar un pequeño detalle. En la tarta, no sé si habéis tenido oportunidad de ver, ponía algo así como felicidades y salud. Permitidme que yo añada a ese deseo felicidades y salud. Perdón, era felicidades y suerte. Felicidades y salud. La salud
es la que nos va a hacer disfrutar, efectivamente, del tiempo que nos toque vivir, que yo espero que sea mucho para todos los que están jubilados, para todos los que se prejubilan y, desde luego, para todos los otros. Bien, el momento, desde luego, como decía Pepe, es un momento importante en nuestras vidas. Es un momento importante en nuestra empresa. Yo creo que no hay precedente. Desde luego, después de muchos años en nuestra casa, yo no recuerdo nada parecido. Se van a prejubilar en Canarias 61 personas antes del 31 de diciembre. Y esto es un hecho histórico, sin precedentes, que marca una etapa, un momento realmente importante en la vida de una empresa y, desde luego, en la vida de los que se van y, por supuesto, en la vida de los que se quedan. Yo creo que esto va a suponer un cambio importante en la evolución del banco, y para ello me parece que es importante que recuperemos o que tratemos de mantener la confianza en los proyectos que vamos a tener que abordar, la confianza en nosotros mismos, porque quizás hoy como nunca vamos a poder demostrar no solo a nuestra dirección general, sino a nosotros mismos lo que realmente somos capaces de hacer. Y desde luego en Canarias, a mí no me cabe ninguna duda, que somos capaces de hacer todavía muchísimas cosas y muy bien. Bien, este es un mensaje para todos, pero no podría faltar el mensaje singular para los que se van. Y lo primero que se me ocurre decir a los que se van es gracias. Gracias con mayúsculas. Gracias en el más amplio sentido de la palabra. Porque habéis contribuido a que este banco sea hoy la empresa que nos acoge a todos, que nos ha acogido a todos. Habéis hecho una contribución por esta empresa realmente extraordinaria. Y claro, ponerme ahora a detallar los valores, las virtudes, los méritos de todos y cada uno de los que hoy se prejubilan, haría coincidir probablemente los postres con la cena. Y como no esa es mi intención, yo detallaría en todo caso algo que sí es común a todos y cada uno de vosotros, de los que os vais. Habéis hecho, todos y cada uno de vosotros, una inversión única, una inversión importantísima, una inversión sin precedentes, una inversión que supone nada más y nada menos que la mayor parte de vuestra vida. Lo mejor de vuestra vida lo habéis depositado, lo habéis invertido en esta empresa. Y aunque solo fuese por eso, con todas las amarguras, con todas las tristezas, con todos los triunfos y con todos los fracasos, esa inversión de vuestra vida dedicada a esta empresa, creo que merece el mejor de los homenajes. Y en este momento, con este pequeño testimonio, yo quiero ponerlo de manifiesto. ¿Y qué decir de los que nos quedamos? Pues que lo tenemos claro, ¿no? Se nos va lo mejor y más granado de nuestras plantillas. Yo recomendaría varias cosas desde una posición para nada dogmática. Os diría que seamos humildes, que aprendamos de estos compañeros que hoy se van, porque ellos atesoran algo que nosotros no vamos a adquirir hasta que tengamos, cuando menos, su misma edad. Atesoran experiencia y conocimiento, atesoran una gran profesionalidad, y os pido a todos que actuéis en ese entorno con humildad para aprender, que dejéis de lado la soberbia, que es la que hace que muchas veces actuemos pensando que ya lo dominamos todo, que ya lo sabemos todo. No hay ninguna universidad en el mundo que nos enseñe la experiencia que tienen los que hoy se despiden de nosotros, y mucho menos los que se han despedido hace algunos años. De verdad, os digo que en este nuevo escenario que tenemos por delante, el banco y nosotros en Canarias especialmente, porque somos una de las regiones del banco que más pérdidas va a contabilizar en este nuevo escenario de las prejubilaciones, nosotros aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo importantísimo. Y fijaros que la diferencia que hay entre triunfar y fracasar en este escenario estriba tan solo en ser una parte de la solución o en ser una parte del problema. Tan solo en eso. Desde luego, una de las cualidades que tiene el ser humano es la de resolver cosas, la de hacer cosas, la de resolver problemas. Pues la diferencia entre el que triunfa y el que fracasa es que el que triunfa ve una oportunidad en cada obstáculo y el que fracasa ve un obstáculo en cada oportunidad. Os invito a que os suméis al primer grupo,
al de los que triunfan. Y el fracaso al final y al principio, porque tendremos alguna vez alguna equivocación, tendremos que asumirlo desde una perspectiva optimista, porque fracaso al final y a la postre no es más que nos falta un trozo para llegar al éxito. Por tanto, os invito también a que abordéis la nueva tarea que nos toca vivir con optimismo. Porque yo digo que con el optimismo, lo digo muchas veces, no se consiguen los objetivos, pero desde luego sin el optimismo tampoco. Y otra frase también acuñada en mis intervenciones entre vosotros es aquello de que efectivamente el entusiasmo es muy contagioso, pero desde luego es mucho más contagioso la falta de entusiasmo. Y en esta época que nos toca vivir, desde luego vamos a tener que hacer vamos a tener que echar mano de unas grandes dosis de entusiasmo. Bien, para terminar me gustaría brindar, no lo voy a hacer porque no tengo la copa, pero en cualquier caso pediros a los que os vais y a los que ya os habéis ido hace algún tiempo, que no os olvidéis de nosotros, que no os olvidéis de vuestra empresa, que no os olvidéis del Banco Exterior al que todos hemos dedicado tantos años, que os necesitamos, que necesitamos vuestra colaboración, vuestra ayuda, vuestros consejos, vuestra experiencia. Que aquí quedamos unos cuantos a los que nos toca todavía seguir remando para llevar a buen puerto este barco y que nos acordaremos siempre de vosotros. Y aquí tenéis vuestra casa, y hablando de vuestra casa y del grupo de los que se han ido, tengo que hacerme eco de una petición que me ha hecho el grupo de los jubilados para invitar a los que se van a prejubilar en estos momentos a que se adhieran al equipo de... al grupo, al colectivo de jubilados. Hay unos impresos de inscripción. A mí me parece que este grupo de prejubilados o de jubilados es un grupo magnífico con el que yo espero seguir manteniendo una buena relación, porque creo que es bueno para la empresa, creo que es bueno para nosotros y desde luego espero que sea bueno también para ellos. Y en este sentido, a lo largo de los próximos meses, espero poder mantener contacto con los representantes de este colectivo para seguir manteniendo estos encuentros y seguir aprovechando esa riqueza que seguís atesorando, que atesoráis después de tantos años de experiencia. Bien, no sé si se me olvida algo. En cualquier caso, de nuevo, daros las gracias, felicitaros por esta nutrida concurrencia y no quiero pasar por alto otra pequeña felicitación, porque este acto ha sido posible gracias a la colaboración de algunas personas que se han molestado a lo largo de estos últimos días en organizar este acto, y a fe mía que se ha organizado bien. El hotel no ha estado nada mal, ha cumplido también, yo creo que a nivel satisfactorio con lo que habíamos previsto, el entorno ha sido agradable y por tanto felicidades para todos. Es un momento entrañable, es un momento muy agradable y ojalá, efectivamente, como decía Pepe, se repita a lo largo de los próximos meses y años. Por mi parte, estaría encantado de volver a reunirme con vosotros. Pues nada más, muchísimas gracias. Tan solo un pequeño detalle, me parece que en la organización está previsto que todos y cada uno de los homenajeados recojan un pequeño obsequio que no tiene otro valor que el de testimoniar este pequeño acto. Brindaremos la oportunidad a cada uno de los que vayan a recoger el obsequio de que nos dirija unas palabras si así lo desea, y con esto daremos por concluido este entrañable e inolvidable acto. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos, solamente gracias. Ahora nos vamos a hacer una fotografía con cada uno de ustedes y a entregar un pequeño presente. Gracias por todo. Olaya Núñez. Eulalia, di algo.
habláis, ahora no sé qué decir. Ríete y ya está, con reírte tienes suficiente. Pedro, cállate para no echar caso a mi niño, espérate. Aquí es un palito. Bueno, primero, muchas gracias. Estoy bastante emocionada porque la verdad que el otro día fue un almuerzo, no esperé que tanta emoción y tanta cosa, tanto... Siento algunas caras que están un poco envidiosillos, lo lamento, me tocó. Ahí hay uno y unos cuantos más que no levantan la mano, son más. No. Lo lamento, pero hay que seguir aguantando como he aguantado yo 30 años. Lo siento. Hasta la próxima. Ricardo González. A Ricky, Ricky, venga. Cartera.
me siento muy feliz. Lo más importante creo que en estos momentos es ser feliz. Y la verdad que soy inmensamente feliz y quisiera que cuando ustedes llegaran a esto, a este momento, repito el momento, pues sintieran esta felicidad que yo siento. Bien. La folía. Creo que yo todo lo que tuve que hablar.
no lo ven en el trabajo. Vale, las gracias a todos. Muchas gracias a los de la prensa, a los paparazzi, a los viejitos primero. Y aquí lo que nos hemos... ¿Cómo dije antes? Gracias por todo. Con 14 años, ya no sé cuánto tengo, pero de todas formas, gracias a los que me enseñaron, le debo agradecer enormemente a gente y señores y señoras que lo han encontrado aquí, y lo agradezco de todo corazón haberme hecho entrar al banco a los 14 años, haberme hecho una persona dentro del banco. Le doy gracias a todos, y para mí lo único que se me permite es no ir al banco a las 9 de la mañana, de un poco más tarde. Cuando pensé que le iba a dejar para el final, supe y recordé que él era un gran orador, es un gran orador. Cosa que a mí, cuando pongo el alma, me vibra la voz, no lo puedo evitar. He hecho muchos cursos para poder hablar bien, pero cuando pongo el corazón, y todos me conocen, por eso no siento vergüenza, sino al contrario, me gusta emocionarme, porque significa que soy humana y que me siento querida. Entonces, solo decirle a Vázquez que ha llegado su turno y que le quiero. ¡Venga, Pepe, venga! He prometido algo a mi mujer, indirectamente a mis hijos y quizá en mi pensamiento a mis nietos. Y esto es simplemente un mensaje de alegría, de ilusión y de futuro. Como temo que mi memoria me falle, pues tengo aquí una chuleta. Ahora que tenga yo la suficiente claridad de visión para verla. Estamos en un estado de prejubilación, aunque Pepe ha dicho muy bien que no es prejubilación. Para mí es, hemos llegado a la estación del ocio y tenemos que coger otro tren. Muy bien. Pues para ello, ese tren lleva un menú que se llama Proyecto de Futuro. Y tenemos tres puntos de apoyo para que ese futuro sea posible: salud, adaptación económica y elección de actividad. Si vamos por el lado de salud, lo tenemos muy claro: una dieta equilibrada, que yo no la cumplo, ejercicio adaptado a nuestra edad y, sobre todo, que esa voluntad siga rindiendo para que todas estas premisas anteriores se cumplan. En la adaptación económica, adquirir nuevos hábitos para no gastar tanto y consolidar nuestro ahorro en lo que podamos para nuestro futuro, porque somos jóvenes. Bien. Y en la elección de actividad tenemos tres facetas importantes: o puede ser cultural, o puede ser social, o puede ser benéfica. Cada uno que elija lo que quiere o lo que quiera, porque al fin y al cabo
queridos compañeros jubilados y prejubilados, nuestro objetivo final es la felicidad. Y para ello, ¿cómo lo podemos conseguir? Con ilusión de vivir, con actividad permanente, estar vivo en todo momento, y cada año un objetivo diferente. Y con ello, queridos compañeros, y tengo que decir, queridos amigos, con toda la emoción que me embarga y con un nudo en la garganta, gracias de corazón a todos ustedes porque han sido los que me han enseñado a saber vivir. Muchas gracias. Mira, no le ha dado ni un beso a Carmen Rosa. Con esta emocionada despedida de estas emocionadas palabras de Pepe, damos casi por concluido este encuentro, el homenaje, pero brindo la oportunidad a que cualquiera de vosotros, de ustedes, tardaré muy poco en repetirme, como lo hacen ustedes. Sí, no porque... Brindo la oportunidad, digo, a cualquiera de los presentes, a que dirija unas palabras a la concurrencia. Así que, si lo desayen, mucho gusto. Antes de que concluir y de darle la palabra a Ángel, que como sabéis ha sido hasta ahora director de zona de Tenerife y que también pertenece a este grupo de los prejubilados, no puedo olvidar, y no debo hacerlo, a una de las personas que debería estar aquí y que por circunstancias ineludibles ha tenido que ausentarse antes de lo previsto, es Denis. Denis ha hecho posible que la película que se está rodando en estos momentos sea una realidad y va a estar a disposición de todos vosotros pues cuando él la reelabore. Bien, Denis, por lo tanto pido para él un aplauso. Bien, y con las palabras que nos va a dirigir Ángel, doy, como digo, por concluido el acto. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Queridos amigos, mañana vamos a celebrar este mismo acto en Tenerife. Quiero que sepáis que Tenerife está presente aquí, está presente en mi nombre, en mi persona, represento a todos los mis colaboradores allí, a toda la zona de Tenerife, está Mariano Cantier. Estamos con vosotros, aquí no existe pleito insular, somos los mismos y estaremos siempre unidos, estaremos siempre juntos y queriéndonos siempre. No olvidaremos el banco, no os olvidaremos a vosotros y no queremos que nadie nos olvide. Muchas gracias por todo.